Y ahora vamos a hacer una receta con mi compadre Iván La Mole. En Guadalupe, algo bueno se está cocinando. ¡Ánimo! A toda la raza que nos sigue a través de las redes sociales, aquí estamos, algo bueno se cocina en Ciudad Guadalupe, pero el día de hoy tenemos un gran invitado aquí, un compadre de aquí del sector de Lindavista, Iván La Mole. Así que vamos a ver qué trae mi compadre. Buenas noches, compadre, ¿cómo está Dani? ¿Pasó, compadre? ¿Cómo ande? Oye, pues, ya que me invitaste a la carnita asada, como dijo que él, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Y pues luego me dijo Dani, oye, quiero, yo lo he visto en los videos que hacen muchos, pues, digamos, recetas de al asador. ¿Qué te vas a preparar, carnal? Pues traemos de todo aquí. Pues mira, compadre, traigo un sirloincito aquí para hacerlo con un roux. Es brisket roux. Ajá. Y le vamos a poner aquí una salecita de mar, un poquito de pimienta, compadre. Y con una salsita molcajeteada de puro piquín. ¿Tú qué traes o qué? No, hombre, traemos muchas ganas de... ¿Sabes qué? Igual, guárdamelos ahorita porque... mira... ¿Qué trajiste? ¿Cordero? ¿Qué venado? No, ¿qué trajiste? No, mira, se llama... el corte se llama arrow for azar, o sea, arrow, flecha, es arrow, flecha en inglés, flecha en inglés. ¡Ándale! Oye, pero es que sazonadita se debe comer. Compadre, y más adobada. Adobadita. ¡Ándale! Y al ajo. Carnal, discúlpame, pero es que, pero tú eres raza. Claro, tú eres claro, amigo. Claro. Y de repente cuando anda uno en la fiesta, invitas a la carne, a veces uno está... Traemos unos cortes diferentes. Yo estoy hasta, mira, estoy hasta aquí el ribeye. Ya, claro. Estoy hasta aquí el tomahawk. Desayuno huevo con tomahawk. Miles con tomahawk. Dije, ribeye a la tapiqueña. A la tapiqueña. Ya quiero una flechita. Para que amarre. Iba a traer bistec del 7, pero dije, no, tampoco, no quiero pasar el asa. Oye, aquí, ¿qué hacemos? No, pues ahorita, ¿qué te parece? Hacemos unos taquitos de flecha. Pero así que esté jugosa, con doble tortilla, porque yo soy de doble tortilla, doble copia. ¿Qué tan importante, cómo es para la gente de Guadalupe? Yo creo que para la gente de Nuevo León, el hacer una carne asada, el regio es como que es parte de su esencia, ¿no? Pues mira, es como si, es de cuenta que como si fueras regio y no te gustara el fútbol. Ándale. Si eres regio, te gusta la carne asada. Mira, aquí tengo unas polaquitas con queso, esa la... ya listas. ¿Te acuerdas el boom de la rachera? O sea, en los 90s, finales del 90. Era un lujo, era un lujo. Era las carnicerías de aquí, era la rachera, era el todo. La rachera. Porque hasta restaurante hay, güey, de la rachera. Pero ¿cómo fue? Ya existían los cortes, pero como que, no sé si los gringos o nosotros mismos empezamos a sacar ese... Pues es que los gringos manejaban lo de la fajita. La fajita. La fajita. Y luego había un rub que todavía existe. Este es muy tradicional. Bueno, había un rub de esta marca Fiesta que se llama Fajita Sazón. Bueno, y esa es como una pimienta con sal y con algunas especies, pero tienes razón. Yo soy más cargadito al sirlón, me gusta más el sirlón, el tiboncito, el chuletón. Chuletón. Oye, pero la flecha me mata. Es que la flecha bien cocinadita y bien hecha. Claro. Y te digo, a nosotros nos tocó la época del jefe. El jefe así era. Marinar en limón y sal y se fregó. Claro. Así era. Con eso hay. Limón y sal y se fregó. ¿Y cómo ha ido cambiando también, carnal? Y digo, sí, porque le vas poniendo. Porque ya es una... Es un arte. Es un arte. Claro. O sea, desde... Fíjate, este es de piel. Y el gallo. Ahí está. Tú es piel, ¿verdad? Esto es piel, compadre. Es piel. Sí, sí, sí. ¿Qué te puedes traer un frac y no te manchas? Y luego hay gente que, por ejemplo, las bolsas, puedes traer los cuchillos. Oye, este me lo mandaron de Anáhuac, Nuevo León. Órale. En una de las recetas que subimos en las redes sociales. Saludos, Anáhuac. Me dijeron, oye, Dani, está muy jodido tu mandil. Te voy a mandar uno. Muy bonito. Me mandaron este. Y es el gallo, Daniel Torres. Está muy bonito, Un saludo a toda la raza de Anáhuac. Amado, que nos mandó aquí saludos. Este mandil. Y bueno, pues... ¿Sí sabes tú el organigrama de la carne asada cuando está uno fregado, cuando tiene amigos? Primero avientas papa deshidratada y chicharrón de harina. ¿Lo vamos poniéndola, compadre? Ándale, de una vez. En lo que te voy platicando. Échale. Y luego después avientas frijol, el frijol charro, para que se llene. Porque la raza, oye, si le avientas arriba te quedas pobre, güey. Y luego después avientas la salchicha roja. Claro. De la chida, la de carnicería ahí del centro, de esas del centro de Guadalupe que... Claro, de la poderosa. De la que puedes hasta pintar tú con ese, puedes usarla de colorete. Y luego ya entra la flechita y al último el ribeye. Pero fíjense nada más, un buen chef como Dani, no importa el corte,
Yo creo que lo que importa es la unión entre la raza. Claro, lo que pasa es que la carne asada es la excusa perfecta para poder convivir con la familia. Uh-huh. Es el momento que todos están en la misma mesa. Es cierto. Y que puedes platicar y a ver cómo te fue, hijo, en la escuela y la novia. Y eso ayuda. Ok. Entonces, oye, yo veo que tú sí eres fan de la cocina. Te lo digo porque. Más o menos. Tiene tres asadores. Uno argentino. Uno de tipo de el de cerámico, que ese es buenísimo para hacer brisket. El Big Rig X. ¿Has hecho brisket? ¿Vale? Fíjate que en Navidad, aquí el menú en la casa de tu casa es brisket. Y hacemos un puré natural. Uf. Y hacemos un espagueti verde y un espagueti rojo. Ese lo trae la cuñada. Pero el brisket que de res. Hacemos un pedazo de 7, 8 kilos. Y comemos 25, 30 personas. ¿Tú cocinas eso? Sí, yo cocino eso. ¿Te gusta eso? No, me encanta, me gusta mucho la cocina. La verdad es que empezó por hambre, compadre, porque cuando estábamos chavos, pues mi hermano y yo estábamos solos, mi mamá trabajaba y mi papá pues murió muy joven. Entonces por teléfono, oye mamá, ¿cómo hacemos el cortadillo? El cortadillo. Decía, mira hijo, tú préndele al sartén, échale ahí aceite, pon la carne y cuando cambia de color, lo primero que va es el chile serrano. Okay. Y luego la cebolla. Y entonces ya empiezas a dorar y al final es el tomate. Uh-huh. Y la sal al gusto y como buen catador, un pedacito de carne. Oye, le falta sal, le pones más. Le falta sabor, pues un medio cuadrito de pollo. Sí, sí. Y agarrar, pollo. No, y pimientita y comino. Y entonces todo era por teléfono. Y ahí empecé a agarrar afición. Y ahora es todo un placer hacer platillos, guisados, carne y nos juntamos toda la familia. Oye, ¿te cae gordo el que mete mano cuando todavía no sale el corte? No, le hace así mero. El que mete mano, no. Espérate que salga la carne. Deja tú, mucha raza ahí de mi familia, porque somos muchos, son fastidiosos por naturaleza, o son torres, compadre. Oye, llegan y no te dicen nada, dicen, oye, le faltó sal, le faltó limón. Vamos, sí. Háganse para atrás. Yo creo que esa cultura es del que hace la carne asada, tienes que dejarlo que la termine de hacer. Sí, es correcto. Yo te quiero preguntar a ti, carnal, sí. Yo empecé a ver que subías videos y fuera de lo que te dedicas, obviamente también a lo que es la política. Un poquito pues de pimentita, de compadre. Pimentita. Ay, luego, qué rico. Luego un poquito del rub este. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, señores? Que sí, no, porque... ¿Cómo empezó ese gusto por empezar a grabarte? O sea, ¿te dijo un amigo? No, fíjate que de repente yo en la mañana, un domingo me levantaba y me conectaba en Facebook. Ajá. Oye, voy a hacer un machacado estilo tía Lencha. Fíjate, el machacado estilo... A ver, quiero saberlo. Es una receta de las abuelitas allá de Santa Rosa, de Apodaca. A ver. Y el tía Lencha es un tomate saladet, un chile serrano, un diente de ajo, salecita, agüita, lo mueles y luego en el sartén con aceite. Y cuando se empieza a dorar la salsa, echas un puño de carne seca. Este es un secreto, porque normalmente la carne seca, cuando tú le pones aceite y pones la carne, absorbe toda la grasa. Entonces es una manera de que el machacado no salga grasoso. Tú echas la carne y esa salsa absorbe la carne y ahora sí le avientas tus 3-4 huevos. Y entonces sale el... ¿Tortilla de arete? Uy, claro, no. Como dicen, de arete ni me las calientes. No, dijo. Así, de harina hasta frías jalan. Hasta frías jalan. Sí. Mira, si pueden checar eso. Quedó de anécdota. Esto tiene que ver mucho con la flecha. Sí. Así doradita. Sí, sabe. Tiene que estar doradita. Y el taco de flecha es... Lo mejor. Lo mejor. Es lo mejor. Lo mejor. Es que es lo más sabroso porque la grasita que suelta la flecha... Es un sabor que no se le iguala a ningún corte que puedas hacer. Obviamente hay cortes que son puro marmoleo y es pura carne, pero lo rico de la carne es el hueso y es la grasita. Chécate esta salsa, como te puedes acercar, si se puede. Esta salsa que necesito que... No sé si te quiera llevar a la tumba esto, pero pásale a la raza, por favor. No. Es algo formidable, pero tiene que ser en molcajete. Se la vamos a pasar a toda la raza, es muy sencillo, es chile piquín, pero primero pones dos dientes de ajo, le das una buena molida, y luego le pones orégano, le pones poquita pimienta, sal de grano, mueles, y luego suficiente piquín, y luego le pones unos 15 limones. 15 limones. Y después de los limones y que ya mueles todo, le pones cilantro, tantita cebolla, y nada más así para que amarre le pones... aceite de oliva. El aceite de oliva tiene dos funciones. Le da sabor
pero le quita poder. O sea, le quita para que no te haga tanto daño porque es, no lleva tomate, es puro chile. Es puro chile. Entonces, es una buena forma. Es lo que nos dejó mi abuelo. Claro. O sea, las matas de chile, dices tú. El otro me dijo, ¿qué nos dejó abuela? El abuelo dijo, no, hombre, puras matas. Puras matas. Dijo, oye, está muy padre aquí tú. Es que mi compadre tiene todo, mira. Miren, esto es para guardar la comida, sí, que se mantenga caliente, y luego aquí para picarla. Mira, aquí la mantenemos calientita y luego cerramos la tapa. Y ahorita que vayamos a cortarla, pues sigue estando calientita. En buena temperatura. Me gusta mucho cocinar. Yo en mi casa compro los cuchillos, todo, las todo. Pinzas. Siempre trato de tener todos los utensilios, el tolkien. Es que te digo, ya es un ritual. Es un ritual. El poder hacer una buena carne asada. Claro. Y convivir con los compas. Con la familia. Adobadita. Esta adobadita tiene un sabor muy peculiar. Y esta le metemos una tortillita amarilla. Olvídate. Como decía don Ramón, Nola, Sila, Yala. Esa que es como un tipo adobito, como la chote. Sí, es como un achote. Pero agarra un sabor. Qué rico. La tapa hace que la cocción sea mucho más rápida y uniforme, ¿no? Sí, porque ayuda a que más rápido por dentro se cosa, porque luego tienes esa bronca de que todo el día ya asándola hasta que no se da, ¿verdad? Oye, ¿gas o carbón? No, los dos. Carbón. Siempre el carbón le da. Sí. Este asador tiene una forma de encenderlo práctico. Tiene un mechero y lleva un tanque de gas. Y ese lo que hace es que pones el carbón, le prendes, lo dejas 3 minutos, 4 minutos y ya nada más cierras el gas. Pero no es de gas, o sea, es de gas el mechero. Para prender el carbón. Es nada más para prender el carbón. A ver. Dígaselo. ¡Ándale! Bueno, depende el corte y la vuelta, ¿no? No, pero hay un truco, mira. Había un taquero que a lo mejor me está escuchando, que eran los tacos de los pericos. ¿Te acuerdas? Dime ubicación. Tortilla recién hecha enfrente del Monumento de la Madre. ¿Cómo no? Muy bueno. Sí, tacos. ¿Cómo no? Bueno, entonces yo le decía, oye, ¿es cierto que la carne es de 2 vueltas? Me dijo, ese es un error. La carne, entre más vueltas le des, menos chance le das a que se desjugue. Y sus tacos eran muy sabrosos porque le daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, cuando saca el pedazo de carne y lo cortas, la carne está todavía goteando de la grasita, ¿eh? Ok, vamos a hacerle caso al señor. Claro. ¿Sí? Son los que están ahí. ¿Todavía están, no? Pues no, ya no están. Pero ya mira, no está. Este es un ejemplo, mira cómo está. No sé si te acuerdas tú, compadre, los tacos de Chito aquí en Comex. Sí, sí. Hasta que se ponía en la noche. Sí, cómo no. Y estaba Pedro, era el taquero. Y entonces llegabas y le decías, oye, Pedro, la clave era dármelos con clavo. ¿Qué? A ver, yo eso no lo sé. El clavo era que se dejaba caer, era con redila. Entonces le dabas una propina y entonces él se dejaba caer con la carne, se iban bien. Y entonces Chito estaba cobrando allá en la mesa y te atendía Pedro todo dar, que ahora Pedro trae unas hamburguesas ahí en su casa muy buenas también. Todo para las mejores hamburguesas de por aquí, así caseras, las hace Pedro ahí en su casa. ¿Dónde más o menos sabes? En la entrada de la Libertad, ahí sobre Sabinas, en la esquina, Sabinas y Linares. Porque pues toda la vida ha hecho hamburguesas, Pedro. Entonces usa un pan de panadería, esa margarita. No. Como eran no. antes las hamburguesas, ¿no? Sí, el de panadería de margarita sabrosa. Es correcto. Qué rico. Y ahí era donde ya. ¿Con redilas, Pedro? No, le decíamos con clavo, era la clave. Con clavo. Con clavo. Con clavo, ¿cómo con no? clavo era de que le dejaba caer. Ay, miren, cheque nada más cómo cambia el cotorreo, ya lo ves mira. Diferente. Era picadita la carne. Aquí está, mira. Chequenle acá, copi. Picadita la carne, ya revueltito con la salsita y todo. No, hombre, esto es una gloria. Y ahorita vamos a poner unas tortuelas, unas de tortillas. De hecho, tengo unas tortillas. Ahorita le pido a mi hijo Daniel que se las traiga. Están ahorita ahí en el refrigerador. Unas tortillas taqueras chiquitas. Okay. Para poder echarle doble copia. ¿Doble copia? Sí, no, porque, o sea, come como si me odiara. Ándale. O sea, no, se deja oye, caer. Sí, no, hombre, los moros ahorita, que como dice mi compadre Rogelio Ramos, que comen como si... Decía una oye, vez mi papá... Esa frase, ¿sabes de quién era? ¿Quién? Era de Lalo Huichi, ¿te acuerdas? Ah, o sea, la changa. La changa, de Lalo la changa, ¿te acuerdas? Sí. En paz descanse, hombre, chinga. Es un gran pelado y muy amigo Lalo, su hijo. Uh-huh. Él decía eso, decía, cuando iba yo con Lalo a su casa, decía, oye, Dani, es que estos canijos comen como si me odiaran, déjame a cabo el mandado que compró papá. Sí. Y se quedó célebre la frase.
Mira, por lo pronto vamos a poner estas tortillas. A ver, ¿cómo, con estilo? Pero como cuando jugábamos a la cuarta. Ándale. Jugabas en la secundaria, que sea así. Ándale. A las Pepsi Cards. Oye, ¿y luego que te despelucaban? Sí, siempre. ¿Te quedabas sin monedas y a peso? Ahí está, mira. Ya. Yeah. Eso. ¡Qué ole! Luego la última. No, ese es de estilo, ese estilo y vato que se le sabe. ¿Cuál es el proceso? A ver, vamos a calentar las tortillas, ya está la carne. ¿Qué sigue? Y tú luego, instrúyeme. Mira, aquí tenemos un quesito ya rallado. ¿El asadero? El asadero, el Oaxaca, el Gouda. ¿El Gouda? El manchego. Todos jalan esos porque se derrite. Inclusive, a mí me gusta hacer el norteñito, ese del Oxxo. Es un quesito de 30 pesos, pero ese... Se quedan así sorprendidos. Pero explícaselos, porque la gente dice, a mí me ponen, ¿por qué pones con todo y plástico? Explícales por qué. Para el baile voy. Ahí va. A ver, ese quesito viene envuelto en un papel que está mojado. Sí. Y luego viene al vacío con plástico. Tú pones directo en el asador y el que no sabe dice, ah, caray, ¿por qué lo está haciendo con todo y plástico? Pero lo protege aparte el papel. Entonces, le das 2-3 vueltas. Y luego lo sacas, rompes el plástico que ya está medio quemado y luego está el papel. Quitas el papel y queda el queso panela riquísimo. Además, no hay uno mejor y es algo muy sencillo de hacer y que lo consigues en un Oxxo, en un Super 7. O sea, claro. Es una oportunidad de probar diferente el quesito panela. ¿Qué es lo importante para ti para un taco? Mira. ¿Qué tiene que tener? Lo más importante para mí en un taco es una buena tortilla, que tenga doble tortilla y que tenga una buena salsa. Ya acabas de... Porque eso es de conocer. Puede haber un buen taco sin una buena salsa y no jala. Sí. Y puede haber un taco más o menos, pero con una salsa buena y regresas. Sí. Sí. Entonces, la vez pasada les daba una receta y me decían, oiga, ¿y por qué la hace picosa? Yo digo, porque luego se acaba. Se acaba porque agarran un chingón. Entonces, ¿no? Si no respetan la salsa, no jala. Por eso hicimos una de puro chile. De puro chile. La que tenemos aquí es puro chile piquín. Lleva orégano, ajo, limón. Lleva también cilantro y cebolla. No lleva tomate. Aquí es lo que dice Dani. Esto es lo que dice él. La tortilla se aguada. Así es. ¿Me permite? Déjame agarrar el plato. Esto es amor puro. ¿Puedo hacerlos como decía con doble copia? No, pero ¿cómo le dices al taquero? Con clavo. Con clavo. Ahora, te voy a decir algo. Esta tortilla es de la tortillería en la avenida. Ok. Es de don Vicente Sandoval, un vecino de Lindavista, que es el que le maquila toda la tortilla a la San Juan. Uf. ¿Estoy armado así? Ándale, así mero. Y luego si pones cita verde también. Cita verde. Es doble. La de piquín y la verde. Esta es tranquilona. Sí. Miren nada más. Se le va a poner taco de flecha. A la Daniel. A la Daniel Torres el Gallo. A la Daniel Torres el Gallo. Ey, espérate, déjame, te voy a poner ¿Le pones aguacate? Ah, sí, échale. Ver, ahora sí. Vamos a ver. ¿Levantamos dedo? Vamos a ver. Ah, es importante levantar el dedo, compadre. Esa es técnica del buen dragón. El que no levanta el dedo, no le sabe a la taquita, mira. Mira el taquito. ¿Qué? Mira. ¿Salucita? ¿Salucita? No, hay días que no nos lo merecemos, pero hoy sí tocó. Disculpen el antojo, pero chequen. Oye, qué agasajo, Chequen más, vamos, te comprometo a que hagamos otro video, porque el compa Dani Torres el Gallo tiene muchas recetas y como que te gusta innovar, siempre estar como que cambiándole. Hay una que sí, una monchosa que quiero hacer, la de la hamburguesa, después les digo cuál, pero sí la vamos a hacer. Pero qué delicia. Mira, compadre, aquí vamos a hacer un volcán. Chequen eso. Este es un volcancito. Este va a saber. No, lo disfrutas, amigo, No, compadre. Este cuerpo no es de oxígeno. Lo disfrutas. Es de trabón. No, pero digo, cuesta trabajarlo. Mira, la puestita arriba. ¿Te acuerdas
A ver si de alguna vez fuiste en Anillo, acá para saliendo de Lindavista. Sí. Anillo, antes, el Banorte y Luis Cortines. Anillo Vial, claro. Anillo Vial. Ah, ahí sí. Ahí atrás. Ahí habían unos puestos de tacos muy buenos. Muy buenos, sí. Que hacían burritos. Sí. Pero ahí hay unas carnitas bien sabrosas. Sí, de caso. Unos casos como de bronce. Y luego frijol con chorizo. Sí, sí fui. Esas están. Carnitas, muy, carnitas, muy, muy. Y los tacos que estaban ahí los quitaron, a mí me gustaban. Iba con un camarada, el Chevo, le mando un saludo. Frijolitos también y muy rico, muy, pero... Bueno, y también sabes dónde, compadre, en donde ahorita está la delegación de policía, en la Adolfo, sobre Nemesio García Naranjo antes del anillo, del lado izquierdo, en ese triangulito que ahorita es estacionamiento de la delegación, allá había una serie de taquitos y hamburguesas hace tiempo, es de cosa, muy bueno. ¿Te acuerdas? Arriba de Benavides, que había, era como un beat. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que entrabas a Benavides y subías unas escaleras. Que todavía está el edificio, pero ya sí, no. Sí, no, es como que son oficinas. Sí, arriba, sí, sí. Oh. Era como un café, así como un Vips. Que hagas algo, que hagas algo. Eran cosas de que nosotros como jóvenes lo vivimos. Digo, algunos negocios se quedaron, algunos no, negocios perdieron. Pero la verdad, que hagas algo platicar contigo, que hagas algo ver cómo haces la carne asada, qué ricos tacos te aventaste. Y esperemos hacer otro sabrosón, carnal. Compadre, pues ya hicimos compromiso de hacer las hamburguesas. Con una cincro adentro. Pero a ver, vamos a hacer la hamburguesa desde la preparación de la carne, compadre. Va, jale. Aquí la hacemos, ¿va? Hacemos aquí, hacemos la preparación de la carne. ¿Margarita? Le ponemos una margarita, esas de la Merari, esas de las que pasa la camionetita, sí, ahí por la colonia. Panadería Merari. A ver, ¿qué dices? Venga. Venga, tenemos marronitos, tenemos tomatitos. Las manitas. Tenemos chimoltrufia. Panadería Merari. A huevo, es que aquí en Guadalupe es mucho de que pase... Sí. A mí me acordaba también que... Pollitos de colores, pollitos psicodélicos. Antes, ¿te acuerdas? Antes. Sí. Ibas y comprabas tres pollitos y llegabas a casi ya está muerto uno, ¿verdad? De lo que vivimos, pues somos de la misma edad y todo lo que vivimos en nuestro crecimiento. Ay, qué miedo. Ay, me asustaste. De nuestro crecimiento y sobre todo que crecimos en el mismo barrio. Y eso está chido, digo, vemos los mismos problemas, las mismas cosas y las mismas situaciones. Y tú... Orgullosamente de Guadalupe. Compadre, la verdad es mi mayor orgullo haber crecido en este sector de Guadalupe. Un sector que lo vimos caer después de unos años para acá con el tema de la inseguridad. Nos pegaron bien duro. Claro. Muchos robos y secuestros, extorsiones. Y la verdad es que pues hoy estamos en una condición de que podemos cambiar eso. Sí. Lo vamos a hacer. Pero ahí ahora que hagamos las hamburguesas lo platicamos. Lo platicamos, cara. Y pues le damos. Sí, y muchas gracias por... venir aquí a ayudarme a hacer los tacos como quedamos. Claro. Muy buena la carnita que trajiste. Pues yo soy fan de la flecha. ¿De la flecha? O sea, como la flecha que jugaba fútbol. La flecha Martín. Es taqueada. Es de taqueada. Con una buena salsa. Y como lo vieron, ¿cómo fue el proceso y cómo llegó? Mira, así es. Andamos con corazón contento. La raza no ve, pero ahorita tenemos una fila de aquí hasta el Monumento de los Patios. Sí, están así. Están así como fumble. Ya, están esperando nomás el silbatazo inicial. Pues muchas gracias, mi querido Dani. Te agradezco por invitarme a tu casa, darme esta invitación de la carrita y que sepa que aquí andamos echando taquitos sabrosos. Y pendiente de la hamburguesa, ahí les vamos a avisar a través de redes sociales cuándo la vamos a hacer. Tienen que ver esa hamburguesa, está súper monchosa y va a estar buena. Saludos y gracias a todos.